Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. Con el argumento de revertir a un sistema educativo tradicional, aproximadamente 20 docentes habrían sido despedidos de la Escuela de Talentos de Irapuato, a dos días de haber firmado su contrato para arrancar el nuevo ciclo. Mientras los padres de familia le exigen a la Secretaría de Educación dar la cara, la dependencia negó los despidos. De acuerdo con el testimonio de un profesor afectado, el lunes pasado se le convocó para firmar el contrato del ciclo 2022-2023 y el siguiente miércoles, vía Zoom, la directora Liliana Esther Zaragoza les comunicó los inesperados despidos. Esta misma situación se replicó en León y únicamente quedó el personal de base, es decir, intendentes, psicóloga y prefecta. El maestro detalló que le preocupa quedarse sin empleo, pues no le dieron siquiera para participar en convocatorias y procesos para una plaza. Este viernes, los menores de 5 a 11 años de edad, cuyos padres interpusieron un amparo para que pudieran ser vacunados contra la COVID-19, complementaron su esquema de vacunación y por fin están protegidos a casi 3 años de iniciada la pandemia. Durante el transcurso de la semana, los papás recibieron los mensajes de sus abogados informándoles que el Hospital Pediátrico de León sería la sede de vacunación de la segunda dosis del biológico de Pfizer. De acuerdo con información que fue canalizada a través de comunicación social, la Secretaría de Salud de Guanajuato aplicó 2.150 vacunas. Los papás que se encontraban formados comentaron que la mayoría de ellos interpuso su amparo de manera gratuita en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. Recolectores del Sistema Integral de Aseo Público en León denunciaron que el pasado fin de semana algunos de sus compañeros fueron asaltados a punta de pistola por parte de un grupo de pepenadores en el interior del relleno sanitario El Verde. Los afectados, por temor a represalias administrativas, bajo anonimato contaron a Zona Franca que el problema se hizo fuerte desde hace varios meses, cuando una empresa privada y sus guardias de seguridad prohibieron el paso a los pepenadores para que ingresaran a recolectar material reciclable. Los recolectores de las empresas Pasa y Giza que llegan al relleno contaron que fue el sábado 13 de agosto cuando iban a descargar los residuos al área de tiro, cuando vieron a uno de sus compañeros con un grupo de pepenadores, lo cual vieron sospechoso, ya que ellos tienen prohibido sacar personal ajeno a la empresa. Prácticamente a los trabajadores de ambas empresas los asaltaron, porque no solamente les hicieron que los llevaran con el material reciclado que habían recolectado, sino que además les habían quitado ya sus escasas pertenencias. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales.